Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 9 de enero. Estamos saliendo en vivo, en directo, son las 10 y media de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con un señor que es muy inteligente, es analista político, es sociólogo, es director del Instituto Interamericano por la Democracia y se llama Luis Fleischmann. Y por añadidura, y esta siempre es una virtud, nació en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. No se pierdan a Luis Fleischmann. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Doris Colina y Carlos Contreras, pero también, por supuesto, a dos señores venezolanos de Maracaibo que han venido desde San José, California, Sofía y Dani. Y a Mauricio Junior, a Juan Pablo, a Roberto y a María Ángela. ¿Dije bien tu nombre, María Ángela? Bienvenidos todos. Hay gente que ha venido desde Bolivia también. Bienvenidos, bienvenidos. Vienen espontáneamente, no hay regalos, no hay premios, no se llevan nada, salvo acaso un buen recuerdo. Gracias a todos. Bueno, vamos a recorrer juntos la actualidad, que es un viaje un poquito turbulento, ¿no? La señora Oprah Winfrey, gran estrella de la televisión, podría ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones de 2020. Está sentada sobre una fortuna, es billonaria, posee 3 mil millones de dólares y está coqueteando con la idea. ¿Será Oprah Winfrey candidata presidencial estadounidense contra Donald Trump en 2020? Oprah se convirtió el domingo en la primera mujer negra en aceptar el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, y su discurso tejido en torno a género, pobreza y raza desató la ola de especulaciones. Muchos vieron en esos 9 minutos un punto de inflexión en la vida pública de Oprah, aunque esa misma noche repitió una y otra vez que no tenía intención de lanzarse a la política. No obstante, su pareja Stedman Graham sugirió que puede ser persuadida. Trump dice que no está nervioso si Oprah se lanza como candidata presidencial, pero yo creo que sí está nervioso, porque Trump ganó siendo una estrella de la televisión y Oprah es una estrella de un calibre, de un tamaño muy superior. El presidente estadounidense Donald Trump mostró el martes su simpatía por la reina de la televisión Oprah Winfrey, pero dudó que vaya a ser su oponente en la elección de 2020. Sí le ganaría. Oprah sería muy divertida, la conozco muy bien. Estuve en uno de sus últimos programas, tuvo a Donald Trump, antes de la política, su última semana, y tuvo a Donald Trump y mi familia. Fue muy lindo. No, me agrada Oprah, no creo que sea candidata. Le agrada Oprah, dice, y no cree que será candidata. Veremos, veremos. Yo creo que la idea le gusta a Oprah, ¿eh? Le cosquillea la vanidad. ¿Quién no sueña con ser presidente? Sería la primera mujer en ser presidenta de este gran país. Trump también está nervioso porque hay un señor que está investigando la conexión rusa. O sea, el espionaje que los rusos, los piratas cibernéticos rusos hicieron en la campaña de 2016. A expensas de Hillary Clinton y en beneficio de Trump. Este señor se llama Robert Mueller. Y es probable que llame a Trump a declarar. ¿Es delito hablar con rusos? No, no es delito, ¿no? Pero es delito recibir información que los espías rusos han obtenido ilegalmente, hackeando correos electrónicos de la campaña de Hillary Clinton, para ser usada luego en aras de demolerla, de lincharla. Eso sí podría configurar un delito, un tipo de asociación ilícita. Veremos, veremos. Va a depender también de lo que pase el 6 de noviembre de este año. Si los demócratas capturan por lo menos la Cámara de Representantes y quizá también el Senado, Trump estará en serios apuros. A propósito del Senado, siguen investigando por qué 24 diplomáticos de este país despachados a La Habana se han quedado medio sordos. Es muy raro, ¿no? 24 señores que estaban muy bien de salud, ¿ah? Vivían en La Habana, trabajaban en la embajada norteamericana y todos de pronto comenzaron a quedarse sordos. Es evidente que se trató de un ataque acústico, lo que no se sabe si fue deliberado o accidental, no se sabe exactamente la metodología, pero en el Senado de Estados Unidos están un poco confundidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos admitió hoy por primera vez que no está seguro de que los supuestos ataques sufridos por 24 estadounidenses en Cuba fueran una agresión acústica como había sostenido hasta el momento. Lo dijo el director adjunto de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, Todd Brown, en una audiencia sobre este tema en el Senado. Varios senadores le habían preguntado por un informe preliminar del FBI filtrado recientemente a la prensa en el que se indica que
que su investigación en La Habana no ha encontrado pruebas de que sean ondas sónicas las causantes de los daños de salud sufridos por ese grupo de personal diplomático y sus familiares. Bueno, yo también he sufrido agresiones acústicas. ¿Quién no? ¿Quién de ustedes no? Yo sufrí en mi primer matrimonio, mi ex-suegra me agredía acústicamente todo el tiempo, ¿no? En las discusiones con mi mujer también agresiones acústicas, pero uno no queda sordo. Para que te dejen sordo tienen que ser agresiones acústicas profesionales, malévolas, cargadas de saña. Por eso Marco Rubio, Marco es mucho más poderoso que yo, pero tiene menos pelo que yo, dice, y tiene razón, que no importa el método exacto, pero la finalidad era causar una lesión grave a esos diplomáticos, y eso no puede ser pasado por alto. Bueno, posiblemente no son acústicos, posiblemente utilizaron microwave o otra tecnología, pero eso es irrelevante, es importante saber cuál fue el método que fue utilizado. Pero es como decir, no sabemos si lo mataron con un cuchillo o con un arma de fuego. Al final del día sabemos que hubo un ataque y que hubo lesiones a 24 norteamericanos trabajando o viviendo en La Habana como parte de la embajada. Eso es lo más importante de todo y sobre eso no hay duda. Y lo que corresponde es tomar algún tipo de represalia, digo yo, pero desdichadamente, esto siempre me deja a mí descorazonado, la presidenta democrática de Chile, que debería defender el valor universal de los derechos humanos, está de paseo por La Habana, haciéndole el besamanos de rigor al octogenario dictador Raúl Castro. Es una pena, ¿no? No me parece, con todo respeto, señora Bachelet, ¿no? Como es un dictador de izquierdas, entonces le hacen reverencias, lo abanican, se toman fotos con él, ¿no? Como si fuera una leyenda del rock. Ahora, si fuera un dictador de derechas, si fuera Pinochet, o Stroessner, o Videla, o Fujimori, lo abominarían, ¿no? Hay una doble moral, hay una duplicidad moral que yo condeno. El presidente electo de Chile, Piñera, está optimista, siempre está optimista. Si no fuera optimista, no tendría 2.700 millones de dólares. Tras ser proclamado oficialmente presidente electo de Chile por el Tribunal Calificador de Elecciones, Sebastián Piñera destacó la unidad como manera de enfrentar los desafíos en su nuevo gobierno. Yo creo que Chile hoy día enfrenta muchos problemas y todos los conocemos. Los problemas de falta de empleo, de seguridad ciudadana, los problemas de la calidad de la educación y la salud y muchos más. Pero también tenemos muchas oportunidades y desafíos que enfrentar. Y yo estoy absolutamente convencido que la única manera de enfrentar estos desafíos y hacer de Chile un país desarrollado, sin pobreza, con oportunidades y seguridades para todos, es privilegiando la unidad por sobre la división. Bueno, el presidente colombiano Santos, yo suelo llamarlo panqueque, o tránsfuga, o chaquetero. Es un travesti ideológico, Santos. Llegó al poder con vestidos uribistas, pero luego mudó a camuflaje de las FARC. Ahora es padrino de las FARC. No contento con haberle cedido a las FARC, con alfombra roja, 10 escaños en el Congreso, sin que nadie haya votado por ellos, está negociando con otros angelitos, los bandidos fascinerosos del ELN, otro grupo terrorista, yo no lo llamo guerrillero, no, vamos a decir las cosas por su nombre, grupo terrorista. Negocian en Quito, pero los angelitos del ELN han dicho, la verdad ya nos hemos cansado de negociar, extrañamos la guerra, echamos de menos la adrenalina de estar en el monte, tirar tiros, secuestrar gente, violar adolescentes, así que interrumpimos la tregua. La guerrilla del ELN anunció el fin de su primera tregua bilateral en Colombia a partir de la medianoche del martes tras 101 días. Los rebeldes evitarán escalar el conflicto mientras negocian en Quito un nuevo alto al fuego, pero aseguran que el gobierno está enviando tropas adicionales a sus zonas de influencia. El alto mando militar ha anunciado que una vez se rompa o termine el cese, ellos darán curso a las operaciones ofensivas. Entonces, pues hemos alertado a todo el ELN para que esté pendiente, porque si hay anuncio de operaciones ofensivas, quiere decir que hay que elevar las medidas de seguridad. Es insólito, ¿no? Este es un cabecilla terrorista y da entrevistas como si fuera Napoleón, ¿no? Y dice, bueno, nuestro ejército ha tomado nota de que el ejército de Colombia nos va a agredir, así es que tomaremos los recaudos correspondientes. No es una batalla en pie de igualdad moral. El ejército de Colombia representa el Estado de Derecho. Estos otros son unos delincuentes, son criminales. Hay que meterlos en la cárcel, no en el Congreso de Colombia.
Bueno, yo tengo muchos amigos salvadoreños, nunca les he preguntado su estatus legal, todos son gente de bien, súper trabajadores, todos son más trabajadores que yo. Pero resulta que Trump los quiere deportar, les ha dado año y medio hasta septiembre del próximo año para que se pongan a derecho, para que saquen la residencia, si no son vulnerables de deportación. Le suspende el estatus de protección temporal, es una barbaridad. Sí, el presidente de México, señor Peña Nieto, que parece un actor de culebrones, invirtiera el tiempo que gasta en peinarse, en leer libros, de ficción, de no ficción, sería una mejor persona. Y sería un mejor presidente. Pero está claro que Peña Nieto y los libros son enemigos irreconciliables. Publicidad, será una breve interrupción, luego las últimas noticias inquietantes que llegan desde Venezuela y más adelante un brillante analista político, sociólogo Luis Fleischmann. No se lo pierdan, ya volvemos. En muy pocos minutos voy a conversar con Luis Fleischmann, que es un muy brillante analista político de origen uruguayo, director del Instituto Interamericano por la Democracia aquí en Miami. No se lo pierdan, es un hombre muy inteligente, muy elocuente. Bueno, las noticias de Venezuela. La crisis es de tal magnitud, la inflación ha superado el 2000%, la recesión es brutal y la devaluación de la moneda es de tal magnitud que los propios empleados y obreros no quieren que les aumenten en 40% de sueldo mínimo porque saben que el aumento de precios va a ser de 200%. Luis Briceño abrió esta pequeña fábrica en Caracas hace 25 años. Con ella construyó su patrimonio, pero tras un comienzo de año difícil, piensa en cerrarla. El empresario considera que el incremento de 40% del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro el 31 de diciembre solo complica todo. De verdad, yo ni sé cuánto es el aumento, ni sé de cuándo es, nada, porque, o sea, lo que sí te puedo decir es que me parece criminal eso. Porque hasta los propios obreros le preguntan, ¿tú quieres que te aumente el sueldo, el salario mínimo por parte del gobierno? Y te dicen que no, porque al día siguiente aumenta todo. Los sueldos, bien se sabe, esto ocurre en la hiperinflación, suben por la escalerita, despacito, pero los precios suben en ascensor. De nada vale que te aumenten 40% si hay una hiperinflación de 2000 y pico% al año, la más alta del mundo, la más alta del mundo. En Caracas, antes uno iba, ¿no? Los 70s, 80s, era una de las ciudades más ricas de América del Sur. Había autos de lujo. Ahora, fíjense ustedes este video. Un auto circula sin llantas, sin neumáticos. A cruzar. Si es que la mujer de su madre. Esa pana. ¿Qué que me pasaba el video ese? No, está vale oro. Ve, Jane, ve. Así anda la gente en Venezuela, en el ring. ¡Qué mollera! Pero los jefes criminales de la dictadura, Maduro y sus apandillados, se mueven, por supuesto, en grandes camionetas de origen capitalista, ¿no? A ellos no les faltan las gomas, los neumáticos. Lo que se advierte, y esto es al mismo tiempo preocupante, pero quizá también una lucecita de esperanza, es que la gente más pobre que está pasando hambre infernal empieza a perder la paciencia y los guardias tienen que sacar las armas. Ahí está con la pistola en la mano. El hambre no tiene color político, ¿eh? Una rebelión, una revolución azuzada por el hambre termina siendo indetenible. La gente víctima de la humillación cotidiana del hambre pierde el miedo y habla claro. No hay carro, no hay nada, mira la foto. ¿Cuándo? Ya no estamos cansados. Esa es la gente que va a tumbar a Maduro.
No van a ser lo de la MUD, no va a ser el ejército venezolano. Ellos van a ser los que acabarán con la dictadura, tarde o temprano. El gran actor venezolano Edgar Ramírez, que estuvo el domingo en los premios Globos de Oro, dijo unas palabras muy inteligentes sobre Venezuela. Bueno, para Venezuela, ¿qué te puedo decir? Obviamente todas estas, o sea, utilizar las plataformas para hablar de las injusticias es algo que obviamente como venezolano es lo que hemos tenido que hacer los venezolanos por años. Venezuela es un país que básicamente es víctima de un secuestro institucional. Todas sus instituciones han sido secuestradas por organizaciones criminales. Que no quieren entender que su tiempo ya pasó y la democracia en Venezuela ha sido desmantelada poco a poco, de modo que de alguna manera es una advertencia para el resto del mundo, para tener muchísimo cuidado de cómo la democracia puede ser utilizada también, los beneficios y la belleza de la democracia puede también ser utilizada para destruirla y para desmantelarla. Una gran verdad, si los enemigos de la libertad ahora no llegan al poder usando las armas, no, usan a la democracia, ¿eh? Se camuflan como demócratas, ganan unas elecciones, una vez en el poder, destruyen la democracia, la pervierten, la prostituyen, la envilecen. Bueno, más imágenes de saqueos nocturnos en la urbanización La Llovizna. La Guardia tuvo que usar armas de fuego. La multitud exasperada saquea un camión y lo vacía de papel sanitario, papel toalé. No hay policía, no hay baño, ¿eh? Bueno, en la televisión pública venezolana, creo que es el Canal 8, todo el mundo la pasa bien, ¿no? Parece Disneylandia. Los animadores, presentadores, todos bien pagados, todos bien comidos, están de buen humor. Y estos dos animadores matinales dijeron que están tan gorditos que se tienen que poner a dieta. Y el comentario, por supuesto, fue repudiado por muchísimos venezolanos en redes sociales, porque es una insensibilidad en un país donde tanta gente pasa hambre. A esta hora le saluda esta servidora Tatiana Villegas y por supuesto le doy la bienvenida también a mi compañero Boris Castellanos. ¿Cómo estás, Boris? Bien. Bueno, tenemos que revelarle a la audiencia un secreto y es que Tatiana y yo vamos a comenzar este año 2018 haciendo dieta y mucho ejercicio y es por eso que dejamos atrás los muebles y ahora vamos a comenzar nuestro programa de pie al lado de esta pantalla para llevarles a ustedes un resumen de todo lo que es información y noticias al día como hoy. Tú lo dirás en juego ya, yo me traje todo mi equipamiento y esta tarde pues hacer ejercicios como es debido cada inicio de año, Boris. Son cotorras del chavismo, son loritos amaestrados, ¿no? Entonces comen bien, pues, ¿no? Les echan bastante al piste y están gorditos. Pero deberían tener más cuidado, ¿no? En no ofender a la gente que está pasando hambre. Para terminar, el elefantiásico Maduro se reunió con el canciller de Portugal. Espero, esta es la única represalia moral que yo puedo imaginar, que a Portugal en el Mundial de Rusia le vaya fatal. De esta manera, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, se reúne entonces con la delegación de Portugal acá en el despacho 1 del Palacio de Gobierno. Preciso destacar que el canciller informó que ambas naciones profundizarán relaciones al tiempo que destacó la iniciativa del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, por impulsar las relaciones con Portugal, por lo que manifestó que desde hace una década las relaciones entre estos dos países entraron en un nivel superior. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Ojalá que no, que Portugal está en el grupo de España, creo. Ojalá no clasifique, ¿no? Ojalá Cristiano Ronaldo no meta un solo gol. Debe pagar Portugal por esta miseria moral de hincarse de rodillas ante Maduro. Regresamos con un gran analista político de origen uruguayo, cantador, Luis Fleischmann. No se lo pierdan, ya volvemos. A mí es un gran placer recibir esta noche a Luis Fleischmann, que es un brillante analista político uruguayo, sociólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia. Bienvenido, querido Luis. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Jaime. Lo mismo digo, compartir esta charla contigo. Por favor, explícanos en qué nos hemos equivocado
con respecto a Venezuela el año pasado. Fíjate, en abril, en mayo, los estudiantes en las calles, la dictadura parecía tambalearse. Yo de verdad pensaba que Maduro caía, que los militares se sublevaban y lo echaban. No ocurrió. Da la impresión ahora de que Maduro tiene más poder. ¿En qué fallamos? ¿En qué nos equivocamos? Bueno, yo pienso que hay varios factores y que obviamente no se coordinaron. Tú lo dijiste, primero, hay cierta expectativa con respecto a los militares en este momento. Los militares en este momento se han convertido como las guardias revolucionarias en Irán y como lo eran los militares, como lo son los militares incluso en Egipto. O sea, los militares no solamente son la fuerza armada que protege al país, sino también protegen al régimen y a la vez dominan gran parte de la economía. Son un partido político, el partido político más poderoso. Son un partido político y son también como una clase, son una clase empresarial, por así decirlo. Sí. Que en realidad el empresario es el Estado, pero ellos controlan, por ejemplo, toda la distribución de comida y otras tantas negocios. En este momento cada vez más pasan a manos de los militares. Los militares viven en casas de lujo, comen bien, como tú dijiste, y es una alianza cívico-militar que mantiene al régimen. Por lo tanto, era una ilusión boba la mía de esperar un golpe militar. No se lo van a dar ellos mismos si ellos tienen el poder. Totalmente, pero no era una ilusión boba. Lo que pasa es que los demás actores, particularmente hablo de los actores internacionales, o sea, los que tienen la capacidad de ejercer presión sobre el gobierno de Maduro, no lo hicieron. Ni siquiera el gobierno de Trump, que es mucho más propenso a presionar a Maduro que lo era Barack Obama, que fue un desastre total. Obama fue muy complaciente. Muy complaciente, aparte tenía un concepto erróneo de lo que era el gobierno de Venezuela. Él decía, por todos nuestros pecados del pasado y por los golpes de Estado que apoyamos, tenemos que quedar bien con estos gobiernos. Hay que entender que ellos no nos quieren por las cosas que hicimos. Tenemos la culpa, nosotros tenemos la culpa. Tenemos la culpa. Ahora, Trump... Y no entendieron que era un régimen totalitario. Totalmente. Ahora, Trump ha puesto más presión, pero no la suficiente. ¿Qué ha faltado? ¿En qué ha fallado? Bueno, primero lo que ha fallado es en la voluntad. O sea, Trump, el departamento... Encontrarse el problema, digamos, ¿no? Trump habló en contra de Venezuela y lo declaró como prácticamente un país, un régimen inaceptable. Sí. Incluso llamó a que el régimen renunciara y apoyó a los que protestaban. Pero tenía en sus manos poner sanciones y puso sanciones. Pero no suficiente. No suficiente. Y, hoy, por ejemplo, de vuelta, hoy o ayer, 4 o 5 oficiales fueron sancionados. Sí. Hay que sancionar a todo el ejército en este momento. Sí. A todo el ejército. La presión tiene que ser que ningún militar venezolano, ningún político venezolano que está asociado al gobierno... esté libre de sanciones, quizá... que no se puedan mover en ningún lugar. Correcto, correcto. Pero totalmente dejarlos aprisionados dentro de Venezuela y no permitirles el movimiento. Quizá la sanción más dura contra esos generales corruptos es dejar a Maduro sin dinero, que Maduro no les pueda pagar la planilla, la quincena. Y Trump no ha querido jugar esa carta. Estados Unidos le sigue vendiendo gasolina a Venezuela y le sigue comprando petróleo. Totalmente. La caja chica de Maduro proviene de dólares de este país. Totalmente, porque la mayoría del petróleo se vende, que produce Venezuela se vende acá. Acá, o del que cobra en efectivo Venezuela. Totalmente. El otro, a los chinos y a los rusos, ya estuvo endeudado. Totalmente. Yo estoy totalmente en favor de que haya un boicot petrolero total y que a la vez se haga un bloqueo marítimo para que no puedan tampoco comerciar petróleo con otros países como China. ¿Y por qué no se ha hecho todavía? Hay falta de voluntad y, por otro lado, el Departamento de Estado ha sido extremadamente conservador, no en el sentido conservador ideológico, sino conservador en el sentido de no hacer nada. Prudente, cauteloso. Recordemos, el Departamento de Estado, ¿cuál es su función? La función es hacer amigos. Entonces ellos no quieren lo que se llama, en inglés se dice to rock the boat, mover el barco demasiado. Sí, sí. Esa es la verdad. Por ejemplo, ellos apoyan esa ridícula...
con esa ridícula negociación que está tomando lugar en la República Dominicana, sin entender que el gobierno de Maduro es un gobierno totalitario que quiere permanecer en el poder para siempre, por generaciones. O sea, el modelo es Cuba, que fue el régimen, creo, más largo de la historia. ¿En qué ha fallado la oposición democrática venezolana? Pienso en Enrique Capriles, en Leopoldo López, en Ramos Alup, en Julio Borges. ¿En qué crees que se han equivocado, si acaso? Bueno, una es obvio, no haberse mantenido la unidad con un solo objetivo. Y el objetivo tenía que ser terminar con el gobierno de Maduro, porque es un gobierno no democrático. Forzar la transición a la democracia. No lo hicieron. Conseguir apoyo internacional para forzar la transición a la democracia. No lo hicieron con efectividad porque no se unieron en torno a ese tema. Cada uno iba por su lado. Y el último escándalo fue el escándalo de Ramos Alup, que simplemente prácticamente quiso unirse a toda la farsa de Maduro de haber creado la Asamblea Constituyente. ¿Fue un error que la oposición participara de las elecciones a gobernadores y luego no participara de las elecciones para la alcaldía? En mi opinión, fue un error de que parte de la oposición participó en la... No debieron. No debieron. ¿Por qué? Porque la Asamblea Constituyente fue creada justamente para eliminar el Parlamento, claro, la Asamblea Nacional, donde la mayoría la tenía la oposición. O sea, ¿cómo esperan ellos ir a una elección para gobernadores y que esa elección sea limpia? Correcto. Algo totalmente absurdo por parte de partidos como Primero Justicia y otros. ¿Y si es tan absurdo y tan diáfano, por qué lo hicieron? No pueden ser tan tontos. Son y no son tontos. Son vivos en un sentido, son inteligentes en un sentido muy, muy estrecho. Por ejemplo, en el caso de Ramos Alup, él creyó que podía correr para presidente y quizá ganar. Piensan en sus propios intereses, sí. Piensan y pequeñito. No piensan en grande, muy pequeñito. No hay un líder grande que pueda pensar en grande. Y que pueda pensar cuál es el futuro de la democracia, el futuro de las instituciones de Venezuela. La gran tristeza. Totalmente. ¿Crees que Maduro se va a reelegir este año? Y bueno, es lo que hace es fraudulento, en mi opinión. O sea, yo no tengo una evidencia clara, escucho mucha gente que habla de fraude, pero es obviamente fraude. ¿Cómo pudieron haber ganado tantas gobernaciones? Cuando en realidad no tiene ninguna legitimidad. Correcto. Eso fue fraude. Aunque yo no haya revisado exactamente las tecnicalidades, si el pueblo se está muriendo de hambre, si la gente está muriendo, no pueden haber votado a tantas gobernaciones maduristas. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. O sea, Maduro va a seguir engañando. Como dijiste tú, ahora el autoritarismo se establece mediante elecciones. Empiezan por elecciones reales y terminan siendo elecciones de farsa. El modelo cubano. Ahora, el otro día leí el 2 de enero un artículo brillante de un economista venezolano que enseña en Harvard, Ricardo Hauser. Sí. Seguramente tú lo conoces. Sí. Realmente brillante. Y él, que no es un militar, es un intelectual, terminaba su artículo diciendo Estados Unidos tiene que intervenir militarmente con el apoyo de algunos países de la región, del mismo modo que intervino en su día en Panamá, donde había una narcodictadura. ¿Qué opinas tú, Luis? Pienso que es distinto. ¿Por qué? Porque en este momento, en el caso de Panamá fue algo muy rápido, las tropas norteamericanas salieron relativamente rápido, hubo una, digamos, las bajas fueron mínimas, por así decirlo. Si hay una intervención militar norteamericana, hay dos problemas, uno por el lado de Venezuela y otro por el lado de Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de Venezuela? Simplemente que va a haber resistencia. Porque es un ejército más poderoso. Es un ejército más respiroso, va a haber resistencia y va a haber bajas norteamericanas. O sea, solamente no se va a poder hacer desde... Por ahí se puede hacer desde el aire y con la fuerza aérea simplemente obligar a los militares venezolanos a rendirse. Eso es una posibilidad. Si los aviones norteamericanos sobrevolan... Sí. Y les dan un ultimátum, o les dan como una especie de ultimátum y dicen los militares que abandonen a Maduro, les vamos a dar una amnistía, una cosa así, sí. Si se habla de una intervención militar, donde los norteamericanos van a entrar con tropas, va a haber mucha, mucha sangre. Y eso va a delegitimizar en Estados Unidos desde ya. Va a haber mucha oposición dentro de Estados Unidos. Mucho mayor que lo que hubo en Panamá, sin lugar a dudas. ¿No aconsejas esa salida, entonces?
Yo lo que aconsejo es mucha presión sobre los militares, presión económica. Económica, gasolina, petróleo. Económica, incluso cierto bloqueo militar. Una especie de bloqueo militar donde no se necesita intervención directa. No tropas en tierra, pero un bloqueo marítimo. Exactamente. Sí, sí, para que Venezuela no le pueda vender petróleo a nadie. Totalmente, y para... totalmente. Ahora, Venezuela hace dinero también y los militares hacen dinero con la droga. Eso también. O sea, y también la batalla contra la droga es otra cosa importantísima que Estados Unidos tiene que creo que tu análisis es muy lúcido, porque si tú golpeas a los militares en el bolsillo y les dejan de pagar, a lo mejor ven de otra manera, Maduro, ¿no? Totalmente. Aparte, ellos deben tener amigos y familiares que están pasando hambre también. Seguro, seguro. O sea, los niveles medios y más bajos dentro de los militares, o sea, una rebelión interna sería posible. Pero yo no recomiendo una invasión terrestre para nada. Tenemos que ir un momentito a la publicidad. Le seguimos luego con el gran analista político uruguayo radicado aquí en Miami, Luis Fleischmann. Le voy a preguntar cómo ve a Trump después de la pausa. Es un gran placer estar conversando esta noche con Luis Fleischmann, un brillante analista político de origen uruguayo. Luis, ¿qué te ha parecido este primer año de Trump? Bueno, es una pregunta que, digamos, la respuesta requiere mucho, pero vamos a tratar de resumirlo. Gracias. Una administración caótica. Como lo muestra el libro de Michael Wolff, que en realidad no nos ha sorprendido a nadie. O sea, donde... No lo he leído, ¿lo has leído? No, solamente no he cuando lo fui a comprar, no, la librería todavía no lo había recibido. El de Fuego y Furia, ¿no? El Fuego y Furia, correcto. Pero sí he leído varios, he visto todas las entrevistas con Michael Wolff. Sí. Y he leído, digamos, los párrafos, pedazos, pero es suficiente para mí, porque lo que yo había observado en realidad y lo que hemos observado se confirma de alguna forma. Dicen en el libro que cuando él se postula en 2016 no aspiraba a ganar, no creía que iba a ganar, simplemente quería consolidar su marca comercial, ¿no? Bueno, yo pienso que él no creyó que iba a ganar porque las estadísticas no daban para que gane. Pero yo pienso que él es una persona justamente que mide todo según ganar o perder. Y él quiere ganar siempre. Sí, sí. O sea, él no se hubiese tirado a algo donde no hubiese pensado que iba a ganar. Uh-huh. Recordemos que en las primarias, por ejemplo, arrasó contra 16 candidatos. Arrasó. Contra 16 candidatos. Sí, sí, sí. Lo cual, obviamente, él podía haber parado ahí en las primarias, pero podía haber ganado y decir, bueno, ahora no quiero pero seguir. Continuó hasta el final. Pero continuó hasta el final. ¿Este primer año de Trump ha sido ganador? Bueno, lo que pasa es que yo como analista político no mido las cosas de esa forma, en el sentido de si es ganador. Claro, muy maniqueo. Muy maniqueo. Vamos a hablar de diferentes aspectos, ¿no? El primer aspecto es, si uno se fija en la política exterior, que es de la parte que a mí más me interesa... Montaner decía el otro día que en ese punto ha acertado, por lo menos, en elegir bien a sus enemigos. Totalmente. O sea, Irán, Corea del Norte, tiene claro quiénes son los malos. Exactamente, cosa que el Obama, con toda la sofisticación intelectual, no entendía, por ejemplo. Se confundió. Ellos llegaron a creer que había un Hezbollah moderado y un Hezbollah extremista. Que no hay. Que no hay. Es como decir, hay un Al-Qaeda moderado y un Al-Qaeda extremista. Exacto. O sea, tenían fantasías de todo tipo. Uh-huh. Trump es al pan, pan y al vino, vino, sí, y en ese sentido se impusieron sanciones sobre Venezuela. Con Irán le dice, acá, oh, yo no soy Obama, o sea, tenemos un acuerdo nuclear, pero a la vez tú te sigues expandiendo, estás en Irak, estás en Siria, estás en el Líbano, estás en Yemen, no te vamos a permitir. En ese sentido estuvo bien, incluso en la forma como derrotaron a ISIS, que no es... una derrota total todavía, le dio mucho más apoyo a los kurdos, que fueron los que realmente llevaron a cabo la batalla contra ISIS. Sí, y se han tenido que replegar bastante lo del ejército islámico. Totalmente, bastante. Totalmente. Y le dio más inyección a los kurdos. A los kurdos. Claro.
Incluso el concepto, la concepción de Obama, que es reflejada con el periodista Thomas Friedman, es que necesitamos a Irán para pelear contra ISIS. Entonces Irán lo convirtió en un aliado para pelear contra ISIS. Perdón que te interrumpa. Sentido, sí. Cosa que es una fantasía. Sí. La economía va bien. Da la impresión de que la bolsa va bien, sigue subiendo, rompe récords, el desempleo está bajo, la inflación está moderada. Da la impresión de que la economía va bien. Han bajado los impuestos a las corporaciones, que es una gran cosa, de 35 a 21. Sí, bueno, yo diría así lo siguiente. Bueno, yo sé que en cuanto a la reforma impositiva hay gente que, por ejemplo, no sabe qué va a pasar en el futuro. O sea, puede generarse un déficit muy grande, puede ser que las corporaciones, pese a que se les baja los impuestos, no vuelvan a poner sus fábricas o sus... Y no generen más empleo. O sus galpones acá, sino que se queden allá porque ya les es más cómodo y que no generen empleo. Exactamente, o sea, es un riesgo. Eso no quiere decir que puede, o sea, puede tener éxito como no, pero es un riesgo. Ahora, la economía, yo pienso que en un país sofisticado como Estados Unidos, la economía tiene cierta autonomía. Es como independiente del poder político. Es independiente del poder político, si bien ciertas regulaciones del poder político pueden determinar la economía. Y es exactamente esta reforma impositiva, justamente para sacarle cargas a las corporaciones para que puedan seguir creciendo y generar empleo. De vuelta, es una apuesta, no sabemos cómo va a salir eso. Si nos ganamos la próxima semana el Fantasy Five, y yo te digo, Luis, ¿compro acciones de Apple? ¿Compro acciones de Amazon? ¿Qué me dirías? Ah, yo eso ya no sé, yo ni sé. No tiene idea. No, la que maneja todas estas cosas en mi casa es mi señora, tu esposa. Yo no sé nada. Tu esposa. Yo te diría, cuidado, están muy altas. Ah. Cuidado. Ah, ahí está, siempre hay que cuidarse cuando las acciones están muy altas. Están carísimas. Desde marzo de 2009 no deja de crecer la bolsa, sigue, se infla, en algún momento eso se va a desinflar. Pero totalmente. Primero hay que ganar el Fantasy Five, ¿no? Hay que sospechar cuando las cosas están demasiado altas. Sí, exacto. Eso es por mi experiencia. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de Trump? A mí lo que más me ha gustado es que no ha construido el muro. Eso me encanta. Sí. No lo va a construir. Bueno, yo no creo que lo construya porque primero es muy caro y no le van a dar el dinero. El Congreso, y va a haber incluso los republicanos, no va a haber consenso. La parte peor de Donald Trump, yo pienso que es su actitud. Un presidente tiene que ser, tiene que tener una actitud presidencial. O sea, Trump ha roto con todos los estandartes de lo que un presidente debe decir y no debe decir. Sí. Lo que más me preocupa... O sea, son sus modales, ¿no? Su personalidad. Sus modales, por ejemplo, ataques a la prensa. Sí. Yo estoy de acuerdo que a veces la prensa puede ser muy guaranga, por así decirlo. Guaranga, qué bonita como palabra. Como es, por ejemplo, CNN, si tú mirás, por ejemplo, Don Lemon, que es a las 10 de la noche, justo cuando tú tienes tu programa. Tiene que ser un guarango. No. Pero, por ejemplo, es continuos ataques contra el presidente. No puede ser. Y no son análisis objetivos. O sea, la prensa debería ser un poquito más objetiva. Pero por el otro lado, Donald Trump cae en la trampa, porque es una persona sensible, mira televisión muchísimas horas, y responde continuamente. Esos tweets, cuando él insulta, lo peor que yo veo aparte es que él insulta al Poder Judicial, cosa que en un país de leyes como este no puede haber una cosa así. No, es muy inapropiado. Insultar a un juez. Y luego no puedes rebajarte a insultar a la prensa, no. Tampoco. No. Si no te gusta... Insultas adentro del cuarto con tus ayudantes. Correcto. Que es lo que hacían la mayoría de parte de los presidentes. Y lo peor es que puede llegar a crear un precedente con cierta cultura, que puede llegar a afectar la cultura de los Estados Unidos. Sí, sí. Trump tiene elementos de populismo latinoamericano. Sí, a veces parece. Y eso a mí, eso a mí me preocupa muchísimo. Se acaba el tiempo. Te ruego que vengas otra noche. Esto ha sido muy corto. Con placer. ¿Vendrías Jaime, otra noche? Totalmente. Ha sido un gran, gran placer conversar contigo. Tenías que ser uruguayo. Un aplauso para Luis Ley. Gracias, querido Luis. Bueno, así se termina esta noche un episodio más del peor programa de la televisión. Perdón, leí mal el teleprompter. El mejor programa de la televisión hispana. Está mal el teleprompter, señora. Mañana viene un gran escritor cubano, Orlando Luis Pardo Lasso. No se lo pierdan. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana.